Hola, ¿qué tal, amigos de Código Paslito? Bienvenidos a este que es Central Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos los que están llegando al chat. Hoy traemos temas bien, bien interesantes. Como ustedes pueden ver en el título del Central, traemos buena, buena información. Aunque este no es un noticiero realmente, este es un programa de opinión que ustedes pueden escuchar, pueden ver. Incluso los pueden ver diferido a través de las mismas plataformas en las que lo hemos subido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Enviamos un gran saludo a todas las personas que están en los diferentes chats de emisión el día de hoy. Saludos a las personas que están en Facebook viéndonos y escuchándonos. Saludos a quienes están en YouTube, en Periscope, en Twitch. Y también si hay alguien en Mixer, saludos a todos los que están desde Mixer, una nueva plataforma de streaming que Microsoft está impulsando. Por ahí tal vez Eduardo esté en Mixer, exactamente. Ahora en Mixer. Eduardo, que por cierto, Eduardo, el equipo de Código Paslito ya inició su carrera de blogger paralela al canal de Código Paslito, sí, también a streamear ahí unos cuantos videojuegos. Vayan y pregúntenle a Eduardo ahí en Twitter cuál es su canal en el que está streameando o en el que está sacando sus blogs. Y pues vayan y denle un poco de cariño a su contenido. Muchas gracias por lo que estamos acá el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Silicon Valley, uno de los lugares más populares o más sonados de los últimos años, pues porque es lo que está. Bueno, hay tecnología, hay startups, hay futurismo, hay dinero. Hay dinero. Hay empresas, hay gente extravagante. Sí, decían ahí, está leyendo una estadística que había alrededor de 147 personas así multimillonarias en Estados Unidos y más de la mitad estaban en Silicon Valley. Es como técnicamente, o sea, la mitad de la riqueza o de las personas más ricas están justamente en Silicon Valley. ¿Por qué? Pues las empresas de tecnología están ahí, Google, Amazon, eBay, PayPal, Adobe, okay, Microsoft, sí, todas ellas muchísimas están en Silicon Valley. Es un hecho, es una realidad. Una de las peculiaridades acerca de este lugar es un lugar árido. No está tan feón, pero tiene sus lados bonitos. Es, digamos, que un área cercana a San Francisco. Por ahí es más o menos está Hollywood. Uno dice Silicon Valley como si fuese un lugar pequeño. Realmente ya varias ciudades y varias zonas forman parte de este concepto, okay, llamado Silicon Valley. No es como que lo puedas recorrer en media hora en coche. Básicamente te puedes echar unas 2 horas y más con el tráfico de las ciudades o de las vías en Silicon Valley. Es bastante amplio, digamos, la cantidad de terreno o de personas que hay en este sitio. Ok, sí, vamos a tener una plática ahí interesante de Silicon Valley al final del live. No, al final, vamos al medio, pero sí, tenemos otras cosas que hablar. No se vayan. Hablando ahora de las empresas de Silicon Valley, justo ahora toca el tiempo de hablar de Amazon. Así es, la empresa del hombre más rico del mundo es quien está hoy en día en el centro de la mesa para platicar un poco al respecto de esto. Sí, resulta que Amazon ha sido una empresa que no ha tenido pena ni vergüenza ni remedio para utilizar el poder que tiene como el retailer quizás más grande del mundo. Eso, sino que ha tenido como un retorno de dinero a pesar de estar vendiendo billones en revenue, o sea, a pesar de estar ganando billones de dólares en dinero, no han pagado impuestos en años. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo logran hacer estas cosas? Bueno, simple y sencillamente hacen cosas como que puedo poner un warehouse o una centro de distribución, una bodega en tu ciudad, si tú a cambio me condonas o me perdonas esta cantidad de impuestos. Es raro, es como tú quieres que una empresa esté en tu ciudad, bueno, solo no me cobres impuestos y voy a poner mi bodega, porque aparentemente es para ti un honor el albergar una bodega cercana a Amazon para que tengas envíos más rápido. Está extraño porque ya es como la empresa tiene más poder que el propio cliente de cierta manera o que el propio consumidor final. Sí, eso lo ha hecho como utilizando como una especie de rehén los trabajos que produce tener una unidad de Amazon en tu ciudad y a cambio se generan miles de empleos. Claro,
Por supuesto. Entonces, y no se limita a eso, no se limita a no pagar impuestos, sino que ahora sale una nota de cómo han tratado de, no vamos a decir negociar cuando las dos partes no tienen un mismo peso, sino que Amazon simplemente casi casi ha buleado a los A distribuidores, los a los distribuidores. vendedores, para que bajen su precio lo más que pueda para entregarles la medallita o la etiqueta de Amazon Choice. Así es, como ustedes saben, o quizás algunos no sepan, Amazon maneja una serie de productos que ellos consideran recomendados o de uso necesario o vital para las personas. Un Amazon Choice forma parte de los Amazon Basics, que son los productos que en teoría tú necesitarías, y como yo sé que lo necesitas, aquí te damos una oferta de menor precio al competitivo, el cual tú te puedes llevar. Ahora, esto puede ir de cualquier cosa, desde una taza Amazon Choice, a un micrófono Amazon Choice. Y el asunto es, ¿cómo te vuelves una elección de Amazon? Básicamente es si accediste a esta negociación en la cual tú reduces tu precio a lo menos competitivo que puedas para que Amazon te diga, ah, recomendamos este, y te lo ponen allí, ¿no? Literalmente una etiqueta y es el primero en las búsquedas. Sí, es como esa escena en The Dark Knight cuando el guasón rompe un palo en dos, lo avienta y dice, solo tengo una etiqueta de Amazon Choice, peleen por ella. Y Vamos a hacer básicamente, audiciones. exactamente, básicamente es lo que han hecho, o sea, es como 10 personas venden este mismo producto, casi casi el que más le baje va a tener al Amazon Choice. Y entonces, pues obviamente, dada las ventas que atrae esta clase de etiquetas, pues los vendedores han tenido que pelear por ellas, o han tenido que ver cómo van a hacerlo, ¿no? Es un asunto tristísimo, la verdad, porque ya no hay una especie, digamos, Norteamérica, libre mercado, competencias y esas cosas. Aún así, el que más paga, digamos, el que más beneficios le puede ofrecer a la propia empresa, el que más, al final de cuentas, beneficios puede obtener de la tienda. Amazon todo el tiempo se jactó de no ser un mercado libre y estas cosas, de que no me pagas por exposición, que aquí todos parejos. Pero cuando se trata de las sugerencias del propio Amazon, ya las cosas no están yendo como deberían. Y esto solo, la verdad, viene de alguna manera como consumidores finales, esto a nosotros no nos termina por afectar tanto, pero sí a los productores. Porque pues digamos, si tú quieres, si tú realmente eres la mejor opción en cuanto al producto, pero no eres la mejor opción para Amazon, pues ya fuiste. Claro, es un buen punto, o sea, ya se trata de comprar barato y no de comprar mejor, no de comprar lo que Amazon te recomienda. Entonces, pues la verdad es que yo pienso que también para como consumidores es riesgoso estarle dando tanto control a Amazon. Sí, En algunos otros países Amazon está en procesos legales por empezar a vender productos que antes distribuía nada más. O sea, tú, por ejemplo, creaste una bonita taza, se la das a Amazon, Amazon véndela por mí, y Amazon ve que se vende bien y casualmente, bajo una casualidad así de esas que suceden en el se universo, inventa la taza Amazon. Amazon decide vender una taza como la tuya. Exactamente, con las mismas especificaciones, necesidades, pero ahora marca Amazon. Marca Amazon, sí. Un asunto Entonces, tristísimo, no le vamos a invertir tanto tiempo a Amazon y sus asuntos. La verdad, ya lo hemos dicho antes, si quieres aprender a hacer dinero de unas maneras extrañas y llevar a lo sumo la forma de hacer dinero en cuanto a los límites legales y o morales de las personas, Amazon es tu ideal, de verdad. Ellos han sido, no sé si llamarlos excelentes o han sido muy buenos en este apartado, pero de verdad, no pagan impuestos. O sea, es la única empresa que sí lo gana y nunca pierde, ¿verdad? Que ni siquiera tributa a su país. Y eso que en Estados Unidos les encantan los impuestos. claro, entonces muy mal. Muy bien, siguiendo con los temas del día de Siguiendo hoy, con las noticias tristes tristes. del día de hoy, no somos de Facilito News, pero lo vamos a comentar. Yo sé que está en el corazón de muchos de ustedes. Y es que pues, se dio la triste noticia de que Spider-Man se va del universo de Marvel. Hoy salió una nota de que chance y no, de que hay una nueva oferta, pero la realidad es que el superhéroe, uno de los más icónicos, digamos, para las generaciones jóvenes realmente, porque pues ha habido Spider-Mans en películas desde hace 2002, vi que salió la primera película de Spider-Man, Okay. desde el 2002 a la fecha, hace 17 años
de 17 años para acá han estado, siempre han habido filmes del Hombre Araña, se va de Marvel y se amenazan con hacer otro relanzamiento. Amenazan con volver a matar al tío Ben. Exacto, amenazan con volver a matar al tío Ben, con volver a decir la trillada frase de manera irrespetuosa, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay muchas personas entristecidas, de verdad, están muy, muy dolidas con el tema del Pienso del que Hombre Araña. Iba muy bien, o sea, aquí tenemos como una especie de discordia. Yo pienso que este nuevo Hombre Araña era muy entretenido y era una muy buena película, una muy buena saga. Y se nos va por cuestiones de derecho de actor, de derecho de... Derechos de posesión, autor. A final Exacto. de cuentas. Sony es quien es este poseedor del personaje Spider-Man. Ah, es correcto. Y Disney tenía una especie de licencia para poder hacer uso del personaje y pagarle una muy alta cantidad a Sony. Spider-Man, las películas de Spider-Man únicamente le... De las ganancias que producían las películas, únicamente el 5% le quedaba a Disney y el 95% le quedaban a Sony por ser los dueños del personaje. Es el ingreso total, no solo de las ganancias, o sea, era como que de ahí se quitaba, no es como que el 5.95, era como un asunto de del 100% del total está el costo de la producción de la película y la el ingreso. Sí, por supuesto, es sobre ganancias, Ajá. no sobre el ingreso total de la película. Exactamente, por decir 5 sobre eso realmente iba a ser así un asunto tristísimo. Pero ahí está, tú dices, es una opinión dividida, de este lado pienso que ahí está el Hombre Araña, no creo que haya cambiado mi vida el Hombre Araña de Marvel, de verdad, o sea, muy bonito este muchacho Tom Holland, pero para mí es como ver Iron Man, y opino que todas las películas de Iron Man son malas, entonces... Son malas, amigos. Es raro para mí, es una serie de opiniones divididas, el personaje se me hace chido, no me gustan los compañeros con los que ahora sale este asunto de... De los nuevos compañeros que son muy minis y así muy poobers. Nunca me gustó mucho. Pero ahí está, ¿no? Muchos creen que les van a revivir el trauma del tío Ben. Ahí está. Yo creo que la situación va a cambiar. Como siempre, es una serie de negociaciones. Aunque la verdad, Sony está tratando de ver que... Hay quien decía que únicamente alguien había filtrado la información como una especie de presión en la negociación. O sea, yo pienso que va por ahí. Que únicamente el están como negociando, es parte de las negociaciones. Sony quiere que se quede como esté, 5% Disney, 95% Sony. Disney obviamente quiere más. ¿Quién sabe cuánto más? Creo que no se ha manejado esa información de cuánto más quiere Disney. Entonces... Había escuchado de que se había elevado una expectativa por ahí del 25% y un contrato de 6 películas. ¿No es un asunto rarísimo? Ya habrá momentos y cuando haya noticias las sabrán en el Facilito News. Lo que es curioso es que según estaba publicando una y explicando una persona en Twitter, la única razón por la que Spider-Man no se ha vuelto del dominio público, que es lo que, por ejemplo, no sé si notaron o se percataron de que de repente hubo cientos de películas del Libro de la Selva, es porque se volvió del dominio público. Así Entonces es. Ya no tenías que pagarle a Disney regalías por hacer una película del Libro de la Selva. Entonces, este usuario Ashley Lynch recordaba que la razón que una de las empresas que más estuvo en contra de este cambio a las normas de los derechos de autor. Sí, o sea, en general era una serie de normas nuevas que afectaban entre muchos otros al Hombre Araña. Y fue Disney quien estuvo en contra de estas normas. No directamente porque no quisiera que el Hombre Araña se volviera a dominio público. Naturalmente ellos darían lo que fuera porque fuera del dominio público. No quieren tener competencia. Pero Disney ha hecho una historia también de estar protegiendo su contenido a través de prácticas extrañas del copyright. Así que es como una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Así es un asunto extrañísimo. Por ahí los vamos a dejar. Ha sido difícil para las personas. Tocan asuntos de licencia, cosas rarísimas. Es lo normal. Yo creo que forman parte de negociaciones, como lo hemos visto antes. Cada que se tocan términos de permisos para usar cosas de otras personas, se vuelve
un ojo del huracán, ya pasó con Huawei, ya pasó, en este caso, está pasando con el Hombre Araña, y va a pasar con cuantas más cosas que tengan un, digamos, un derecho reservado de cierta empresa que otra empresa necesita emplear para tener un producto exitoso, y va a seguir pasando, la verdad. Entonces, no es como para alarmarse tanto al respecto de ello, pero sí es como para... Da tristeza por el personaje, pero... Exactamente. Da gusto que le haya pasado a Disney, la verdad. O sea, si alguien se lo merece es Disney. Honestamente... Luego la gente se pone en plan de que, ay, Sony es el malo y esas cosas. Honestamente, creo que a Disney le importa dos pesos... Ese dinero, es, ¿qué? O sea... Spider-Man. Porque como decía un usuario en Twitter, ellos han hecho miles de millones de dólares de un tronco y un mapache, de verdad, lo van a seguir haciendo, o sea, entonces, pues ni modos, o sea, si no se dan ni modos por el personaje, pero qué bueno Disney, espero que aprenda una lección de esto. Así es, y dennos más de ese tronco y ese mapache, por favor, que a mí sí me gustan los guardianes del, muy bueno, de la galaxia. Mejor. Siguiendo con algunas de las cosas que traemos el día de hoy para ustedes, les traemos una de las secciones favoritas de este programa. Desde antes de que fueran Central Podcast y eran Central Live a secas, existe la sección más primigenia de este canal. Porfa, Luis, ponnos las de Britney, porque Facebook lo hizo de nuevo. Sí. Así es. Facebook volvió a ser de las suyas, volvió a ser noticia, y como siempre, y digo como siempre porque rara vez es noticia por algo positivo Facebook, o sea, no, realmente no he encontrado la semana en la que Facebook haya dicho algo o haya hecho algo que digas, oh, qué provechoso ha sido esto para Facebook, de verdad, así, muy extraño, pero hoy Facebook está en el centro de este programa llamado Central por algunas cosas. Cuéntanos, Uriel. Pues es algo, de verdad, volvemos a lo mismo de las cosas malas que ha hecho Facebook. Esta es solo un lastre que carga. Vamos a ubicarla aquí en el Facebookómetro. Más o menos, ¿qué tan está? Por allá, está leve. Por acá, leve, ¿no? O sea, lo de la manipulación de adolescentes sigue estando en el top. Sí, como todos sabemos, Facebook se vio un escándalo luego de que The Guardian publicara un artículo en el que explicaba cómo una empresa llamada Cambridge Analytica utilizaba ilegalmente los datos de Facebook, de usuarios de Facebook, para influir en sus decisiones políticas, ¿no? Noticia dada a conocer en el 2017. Exactamente. Y hoy, como resultado de un acuerdo entre Facebook y la Suprema Corte, se hicieron públicos unos correos que intercambiaron personas o directivos de la compañía, en los que se demuestra que la gente o que en Facebook se sabía de el potencial riesgo de Cambridge Analytica desde el 2015. Así es, desde el 2015 se sabía este asunto de la vulneración de datos que había hecho Cambridge, bueno, ni siquiera vulneración, Cambridge Analytica, entró como Pedro por su casa, tomó los datos de ellos, que por cierto, para quien no lo tenga, allá hay por ahí, me parece un programa en Netflix medio informativo y apocalíptico al respecto de okay. Esto, en el que te muestran que efectivamente a través de inteligencia y, digamos, algoritmos de segmentaciones, publicaban artículos y noticias no necesariamente ciertos hacia ciertas personas para tendenciar el voto en detrimento de Donald Trump. El asunto es ahí... En favor, ¿no? En detrimento, o sea, en favor de Donald Trump. En favor de Donald Trump, que es básicamente, alguien podría decir, hoy en día Donald Trump es presidente por esta clase de cosas. Por citar un asunto, hay una estadística de que en una comparativa que por cada 1,000 publicaciones de Hillary Clinton o sobre Hillary Clinton había alrededor de 1,000,000, más o menos, en una estadística así, de 1,000,000, de 1,000 a 1,000,000 entre Donald Trump y Hillary Clinton, todo esto por los datos extraídos al respecto. Todo esto, miren, The Guardian dio a conocer esto. Sin embargo, Facebook en esta ocasión no se hizo de la vista gorda. Usualmente Facebook dice, después de esto, en alguna conferencia dice, sí, estamos trabajando en la privacidad y estas cosas, pero el día de hoy nos enteramos que Facebook anuncia el que realmente esto había pasado a través de Facebook News. Por cierto, ¿qué diantres es Facebook News? O sea, tú me pasas la nota el día de hoy y yo pregunto, ¿qué
¿Qué es Facebook News? No sé absolutamente nada. Pero dan la nota como, como una nota desapercibida, como decir, Spider-Man va a ser reboteado otra vez, así, tan casual como eso. Sí, Facebook se ha vuelto más descarado conforme pasa el tiempo para decirlo, pero no decirlo. Obviamente publica estas cosas en viernes. Si, por ejemplo, tomen los lanzamientos más importantes en tech y ahí está este... Ahí va a haber también algún anuncio oscuro de Facebook. O sea, cuando sale un iPhone, cuando sale una nueva versión de Android, como hoy. Ahí va a dejar Facebook algo para que se oculte entre todo el resto de las noticias del día. Ahí junto a que Disney no quiere negociar por Spider-Man. Ahí está. Nosotros ya sabíamos de Cambridge Analytica 2 años antes de que The Guardian lo hiciera público, no dijimos nada, no hicimos nada, nos hicimos patos. Y después, cuando The Guardian lo reveló, hicimos como que, ¡qué sorpresa! ¿Cómo? Aunque ya lo sabían. Entonces, ¿para mí es una noticia esto de que existe unas Facebook News oficiales de Facebook? O sea, Facebook tiene su noticiero donde donde hablan sobre esta clase de cosas. Tienen sus categorías en las que hablan de privacidad, hablan de productos, de la compañía, del impacto social. Y aquí hablan acerca de documentos que tenían un posible potencial de confusión al respecto de lo que estaba pasando. Un asunto tristísimo, la verdad, por Facebook. Es de verdad una pena. Claro. Que la empresa con más usuarios a nivel mundial, porque es la red social con más usuarios a nivel mundial, se maneje de estas maneras. Lo vuelvo a preguntar, como en cada programa en vivo que hay acá, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué número de sección de Facebook lo hizo de nuevo? Nosotros vamos a tomar la decisión de, por nuestro propio pie, dejar de promover o de usar Facebook. Ahí está, les dejamos esto. Facebook lo sabía, se hizo menso durante 2 años, fingió sorpresa cuando pasó. Mark Zuckerberg se presentó ante ese Senado así sorprendido de, ay, no, esto no había, ¿cómo va a pasar, señor? Usted está exagerando, porque esa fue la postura de Mark Zuckerberg. Usted está exagerando, señor senador. Cuando, seamos honestos, él tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando, sucedió en la nariz de Facebook y nadie dijo absolutamente nada. Y aquí es donde nos ponemos conspiranoicos. ¿Habrá algún nexo ahí entre Mark Zuckerberg y Donald Trump? Quizás. Yo creo que más bien no les importó hasta ese punto. Bueno, la forma en como yo lo veo es que, más que preocupados, Facebook estaba feliz del impacto político que tenían. Y se... Y eso de que, güey, así de que, miren, estamos en el centro del debate político. ¿Qué cosa tan increíble hemos producido? Y nadie se dio cuenta que estaban de mala manera en el centro. O sea, es como, chances solo les importó. Son como el mismo Donald Trump, que él dice, no existe la buena o mala publicidad, existe la publicidad. Quizás. Aunque quizás no creo que Facebook no necesite publicidad. Es probable. Bueno. Facebook es la plataforma de la publicidad. Para continuar con las secciones del programa, otra de las inauguradas y bautizadas por Rafa, me gusta pero me asusta, donde hablamos de tecnologías que tienen el potencial de ser interesantes y se ven futuristas, y a la vez dices que hay algo que se ve interesante de eso, pero al mismo tiempo da miedo. What? Esta sección, la verdad, a mí me asusta mucho. Me gusta, pero no sé si puedas poner la página, Luis. ¿Tiene el nombre? Es thispersondoesnotexist.com. Ahorita le vamos a pedir a Luis que lo ponga. Y es como uno de los flexing de la inteligencia artificial, de vean lo que podemos hacer con inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, qué miedo. No, debieron haber grabado la cara cuando yo descubrí esto. Vean, les quiero presentar a esta persona que ahorita Luis, con toda su skill del OBS, va a tratar de poner en pantalla. Quiero ver si ustedes lo pueden identificar.
Si recuerdan en qué películas ha estado participando, actuando. Yo creo que tú ya sabes cuáles. Ah, sí, ha de ser. Sí, aquí está. No sé si ahorita lo van a ver. Ahí está, mira. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Ahorita lo van a ver. Gracias, Luis, por lo que haces en la producción. Ahí está. Naturalmente, nadie nunca antes en la historia de la humanidad y de este programa había visto esa cara, porque esa cara no existe. Este sitio que ustedes pueden ver, bueno, pueden ver los resultados de este sitio. Enseguida vamos a colocar el enlace en los chats pertinentes. Dale un refresh ahí de mientras, Luis, que estás... Yo acabo de enterar, elabora rostros de personas que no existen. Exacto. Tú dirás, ¿qué utilidad tiene crear gente que no existe? Bueno, por un lado tiene los buenos usos, que es, por ejemplo, si vas a testear un algoritmo, por ejemplo, si vas a entrenar un algoritmo, si vas a poner, por ejemplo, un screenshot donde quieres mostrar usuarios, pero pues creo que tienes la intención de proteger la privacidad de las personas que aparecen. Por ahí, por ejemplo, una blogger tenía o tuiteó, por ejemplo, un screenshot. ¡Hay niños! Sí. Tuiteó un screenshot de un nuevo feature que estaba probando Twitter y lo hizo con avatars de This Person Does Not Exist. O sea, en ese sentido creo que tiene potencial. Especialmente si vas a entrenar un algoritmo con rostros. O sea, la inteligencia artificial de este sitio permite generar en base a todo tipo de estudio de rostros, facciones, fondos, personas. Tiene que haber una base de personas reales, supongo allí, que entrena este algoritmo para generar rostros que no existen. Que no existían. Uh-huh. Estas personas no existen. O sea, puede haber una persona que se le parezca, supongo yo, pero por asunto de la casualidad. Sí, claro, no hay una forma de validar que efectivamente no exista alguien muy similar. Y aquí salen las ideas locas, de verdad. O sea, por ejemplo, los gobiernos pueden hacer autoatentados y mostrar una de estas caras. Por ahí Eduardo estaba mencionando que se posteaban esas clásicas cosas de fake news, o sea, esta persona batea perritos. Fulano estalló una bomba y gritó no sé qué cosa. Y no sé dónde, y tú dices, no, pues es una persona sí. real. Dice Humberto Cortés que alguien piense en los niños. No, de verdad, o sea, qué chido que haya una tecnología, que la tecnología esté en esos niveles, pero pues es un montón. O sea, yo agarro, tomo esa copia, la copio, la pego, me da un perfil de Facebook falso. Y nunca VPN, nadie va a reclamar. VPN en sus ubicaciones para que nadie vea que desde aquí lo hice desde mi casa, y ahí te encargo. Quiero creer que hay una forma en que uno pueda enviar un rostro a This Person Does Not Exist y ellos te digan si salió de nuestra base de datos o no, pero pues, digo, es llegar a... Lo más importante está en que ahorita vemos aproximadamente 80 personas en el live, y pues ahora nosotros sabemos que incluso si te están mostrando la foto de alguien... No, puede que esa persona ni siquiera exista, ¿no? Pero toda la gente que no lo sabe, toda la gente que no sabe que existe esta tecnología... Yo no sabía hasta hoy. Es mucho más fácil que sea crédula de historias falsas, de esto que ponía la persona, atentados y todo eso, entonces... Yo voy a esta página, copio un rostro, le pongo que hizo tal cosa, tal gobierno de tal estado... Se la pasa a mi papá en WhatsApp y él la divulga creyendo que es verdad. Sí, sí, puede ser. Es más, puedo hacer la prueba. No lo voy a hacer, claro. Pero preferíamos que no. Pero... por ahí dice... A mí de verdad me saca, me explota la cabeza, o sea, que toda esta clase de cosas existan y que puedan ser usadas para todo tipo de usos extraños y locos. Dice Jelf Lemus... Villacaña en Facebook, que
Elon Musk nos lo dijo, nos lo advirtió, nos avisó que esto era malo, que nos diéramos la vuelta, que lo dejáramos. Que teníamos que regular a la inteligencia artificial. Y es cierto. No hicimos caso. Tomábamos como loco a Elon Musk. La única cosa en la que no tomo a loco a Elon Musk, de verdad, yo lo tomo a loco con lo de los cohetes y los carros parlantes y que se manejan solos. Pero sobre la inteligencia artificial, generalmente Elon Musk es una de las personas que más han... Más coherencia parece. Más coherencia mostrado al respecto de este tema que ha dicho. Al contrario de Mark Zuckerberg, que es como que el otro lado de la Civil War. Mark Zuckerberg es, échenle a la inteligencia artificial. De aquí ¿cuántas hasta más inteligencia? ¿Cuántas más? Una, dos, denle. sí está extraño. Hasta aquí la sección me gusta, pero me asusta. Es algo que dices, qué chido que se pueda hacer, pero qué... miedo con lo que se pueda hacer. Qué miedo que ya lo hayan hecho. Qué miedo que ya lo hayan hecho. No lo necesitábamos. Exacto. Qué miedo, ¿no? Acabo de ver uno muy mal hecho. Sí, hay algunos que no están sí, también hechos. Sí, sí, sí. Está iniciando la página, pues. Entre más Patreons y donaciones en PayPal, ya estoy seguro que mejores resultados van a dar. Pero sí, ahí sí, les encargo. Sí, hay unos que sí se ven un poco. Imagino falso. Que también deben tomar rostros públicos para eso. O sea, artistas, personas. Esas personas que ya no son dueñas de su cara. Que ya están en internet. Bueno, ya nadie está en su cara, ya está en internet, así que ahí va, por ahí la cosa. Qué así miedo. Es, hasta aquí con Me Gusta Promociones, el día de hoy vamos a hablar el tema central, el central hoy. Vamos a hablar de las extravagancias de Silicon Valley. ¿Te gustaría trabajar en Silicon Valley? No, la verdad es que no, creo que de todas las cosas que me gustarían de trabajar para una startup grande... Vivir en Silicon Valley no está entre las más altas, la verdad. Silicon Valley. Luego te voy a platicar algunas cosas sobre qué es vivir en Silicon Valley. Ok, bueno, quizás pueda ser en otro central también. Así es. Hoy vamos a hablar de las cosas en las que a veces gastan dinero las empresas de Silicon Valley de una forma que solo en Silicon Valley es socialmente aceptable hacerlo, ¿no? Y donde el único lugar donde no te ves como un completo loco y torpe por hacerlo, donde te ves cool por hacerlo. Y yo creo que podemos dividir estas extravagancias que ahorita les vamos a platicar entre dos. Las que tenían un propósito, que aunque suene extravagante y suene exagerado, tenían un porqué, tenían una utilidad y en muchos casos funcionaron. Y aparte están las que no hay razón, o sea... No hay justificación para ciertas cosas. La primera es que anotamos, es mi favorita, así que te voy a pedir permiso de que la lea. Adelante, adelante. Y ustedes me van a decir qué entienden. Anoten, por favor, y háganme un resumen de qué es lo que entienden. Resulta que hubo una vez que el CEO de We Company, We, como nosotros en inglés, el CEO de We Company le pagó $6 millones al CEO de We Company, que era el dueño de la marca We, porque pensó que era bueno que la empresa se llamara We. Vamos a ponerlo de otra manera. Yo, el CEO de Código Facilito, compro la marca Facilito. Y llego un día al equipo de trabajo y les digo, ¿saben qué? Lo que esta empresa necesita para ser exitosa es que le paguemos al dueño de la marca Facilito $1 millón por llamarnos Facilito. Al mismo tiempo que alzas la mano y dices, oye, yo soy dueño. Ah, exactamente. O sea, y ahora como dueño de la marca Facilito, estoy de acuerdo en venderla, en rentarla por $1 millón. ¿Alguien quiere apoyar esta idea? El CEO de Código Facilito dijo, yo voto porque sí. Exacto. Porque le vendamos a este señor... Yo, Uriel Hernández, voto porque Uriel Hernández, por venderle a Uriel Hernández. Exactamente, así pasó. ¿Y quién es el CEO de WeWork? Antes WeWork, ahora We. Ajá. Le pagó decidió que la compañía le iba a pagar $6 millones a él mismo por facilitarles el nombre We. Ok. Es una cosa... Que de verdad, o sea, si esto era legal, alguien tiene que hacer una reforma, ¿no? No creo que sea tan legal, la verdad. Creo que
O sea, es como, no hay forma legal, o sea, no puedes percibir recursos de la propia empresa si no es por la clase de reparto de utilidad, a menos que seas un outsourcing, pero no puedes ser un outsourcing si trabajas en la empresa y eres el CEO. Sí, okay. También, ese no es el único caso, o sea, el CEO de We Company también le renta edificios a The We Company, que le pertenecen a él. Es una cosa... Yo me imagino esas juntas de una persona, ¿no? Está como que, no, le tenemos que rentar un lugar, y la misma persona que dice, tenemos que rentar un lugar, dice, yo conozco un lugar, y yo se lo puedo rentar. ¡Ah, excelente! ¡Yo te lo rento! ¡Te lo rentamos! Él toma esas decisiones frente al espejo. Negocia frente al espejo. Te lo rento en 8. No, somos cuates. Réntame en 6. Nos apellidamos 6, igual. 6, pues, igual. 6 millones está bien ya. Solo para que ya se cierre. Bueno, muchas gracias. Ahí te lo pago. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, esa es una, ¿no? Elon Musk es un personaje que forma parte de esta serie de extravagancias que hay en Silicon Valley. Silicon Valley es, digamos, 3-4. Creo que es la persona que más participación en empresas debe tener ahí en Silicon Valley. En algún momento PayPal, por cierto, para quien no lo sepa, PayPal fue creado por Elon Musk. Pagaba $10 a cualquier usuario que se registrara en sus inicios durante 2005. Sí, eso entra en la categoría de lo que funcionó. Porque eventualmente PayPal registró casi 1 millón de usuarios el primer año que estuvo en funcionamiento, pero te daban $10 por registrarte. Te daban tus $10 en saldo PayPal para que tú gastaras en alguna de esas cosas. Por supuesto. Y quizás no era tan bueno como se ve ahora, pues porque me imagino que no muchos negocios aceptaban PayPal, pero funcionó y, o sea... Está bien, hay mucha gente que le tema PayPal todavía. Exactamente. Pero fue como para abrir un poco el asunto, ¿no? Incluso ahí hay algunas promociones todavía en PayPal que están todavía orientadas a ese tipo. O sea, el descuentazo de PayPal, por ejemplo, en el Black Friday y esas cosas, en el Amazon Prime Day. Sí. Todavía está esa cultura. Hoy, por ejemplo, Rappi te ofrece dinero, Uber te ofrece créditos es casi lo mismo, solo que dado que... Pero era así, te doy $10. Era que, no sé, piensa en ese capítulo de Los Simpson en el que... El señor Burns quería ser rico y popular y también tiraba, bueno, en lugar de billetes de $1, monedas de $1. Exacto. Un asunto raro. Exacto. Más adelante, bueno, otra que tenemos, esta fue muy sonada. Hubo una empresa que estaba en Indiegogo, que es como Kickstarter, y ofrecieron un casco de motociclistas, pero con realidad aumentada. O sea, tenían una cámara y además pues te enriquecían la pantalla con información, ¿no? Era un casco así súper futurista, Daft Punk, ya sabes, para andar en motocicleta. Y levantaron muchísimo dinero. Vendieron cientos de miles de cascos. Según Business Insider, levantaron cerca de $2.5 millones en una campaña de Indiegogo. Y... si a eso le sumas lo que levantaron en fondo de capital de inversión, levantaron en total $15 millones y no hicieron los cascos. Y lo que hicieron en cambio fue, por ejemplo, por aquí entre los gastos está que se rentaron un Lamborghini durante unas vacaciones, que pagaron $80,000 a un cofundador al que no fue nombrado, que hicieron un tour por el mundo, un viaje que incluía limusinas, gastos en limusinas por $2,000 en Florida, pinturas en Hawái valuadas en $2,300 y mucho más, ¿no? Aquí es donde llega esto de los new rich, o sea, los nuevos ricos, personajes que de repente tienen un buen de dinero y ¡tras! Sale el bling bling. Vamos a gastar en oro. Generalmente se emplea mucho ese concepto para raperos o algo así, que cuando tienen se bañan literalmente en oro, solo para mostrar el hecho de que ahora tienen dinero y hacen una serie de tonterías. Silicon Valley es ese lugar. Hablando de gastos todos tontos, vamos a decirlo de esta manera. Hay un rubro en los gastos de Facebook. Si yo no soy contador, pero ahí está. Facebook paga alrededor de $10 millones en vuelos privados. En vuelos privados de Mark Zuckerberg y en su seguridad. $10 millones es el gasto anual en seguridad del personaje que hemos dicho antes.
Claro, sí. Eso es un montón, eso es 10 veces más de lo que se gasta Jeff Bezos, Amazon en la seguridad de Jeff Bezos. Por ahí otro de los que gasta mucho en seguridad, o sea, cuando hablas del gasto en seguridad siempre tiene que ser una relación valor costo, ¿no? Por ejemplo, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo, él gasta $1,000,000. Claramente Elon Musk, perdón, Mark Zuckerberg no es tan rico como Jeff Bezos y gasta 10 veces más en seguridad y viajes. Está, por ejemplo, el CEO de Snapchat, que no es tan rico como ninguno de los dos y gasta casi lo mismo que Jeff Bezos en seguridad, unos $800,000 y tanto. Entonces es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. O sea, $10,000,000. Y aquí quiero sacar mi... 10 millones en seguridad. Y jets. Que no involucra que su información esté segura en Facebook. Por supuesto que no. Sin privacidad, como dice Alfred. Y aquí también hay que mencionar la parte ambiental. O sea, viajar en jet privado es una de las cosas que más dañan al medio ambiente. Y a la gente en el tope de la economía, de verdad, no les importa ni así tantito dejar de viajar. 10 millones, y ahí está Uber quitando los globos, poquiteando sus dineros para poder ser rentables. Sí, continuando, antes de continuar con las que teníamos anotadas, por aquí también Miguel menciona otra extravagancia que no tiene que ver con gastar dinero. Dice que nos recuerda que Elon Musk vendió lanzallamas solo porque pudo y porque quiso. Entonces, creo que a través de lo que se llama The Boring Company, que también es propiedad de Elon Musk. The Boring Company, la empresa que creó para hacer un homenaje a las tonterías de Silicon Valley. Por supuesto. Uno de los gastos más comunes y extravagantes de las empresas en el tope son los autos. Por aquí tenemos The Warby Parker Company, que era una compañía que vendía lentes de sol a precios mucho más accesibles. Adquirió un camión de escuelas, un school bus de esos amarillos que la mayoría de nosotros conocemos por los Simpson. Ajá. Uno de esos camiones como una tienda móvil que iba vendiendo en el autobús. Y está muy interesante porque ellos se dieron cuenta que su mayor canal de marketing era la recomendación boca a boca. Más que cualquier otro, que alguien te recomendara unos lentes de Warby, eso era lo que traía más dinero a la empresa. Entonces dijeron, lo que necesitamos es crear un impacto fuerte, así que la gente vea algo raro y hable de nosotros. Y pues sí, adquirieron un autobús escolar. Iban vendiendo allí, tan innovador como esas personas que abren su combi, el toldo, y empiezan a vender tacos ahí en ello. Exacto. Iban vendiendo en un camión, en pleno Silicon Valley, esa es la rareza. En Silicon Valley esas cosas no se ven tan seguido, no es New York, pues, donde ahí sí estás acostumbrado a ver locuras. No es Los Ángeles. Sí. Hablando de locuras y de tonterías, en algunas startups, que por cierto, vamos a ilustrar qué es tener una startup en Silicon Valley. Una startup en Silicon Valley factura millones. Una startup, una empresita, así negocio que está creciendo así pequeñito. Uh-huh. Y su sueño siempre es llegar a la bolsa para que los fonden, y su idea millonaria, porque todos son ideas millonarias, se vayan para arriba, ¿no? En algunas startups, tal como el caso de Hull o Soylent, que son como que pequeñas tiendas que venden diferentes productos, así, Amazon chiquitos, así, medios veganos, naturistas y hipsters. En esas empresas hay una cultura empresarial acerca de beber agua cruda o agua sin tratamiento. Es decir, agua de manantial no tratada. Tú y yo vamos ahorita a las cascadas de Agua Azul de Chiapas por unos baldes de agua, los servimos en los garrafones de la empresa Código Facilito. Agua que está cargada de bacterias, de tierra, que según esto es que es más fresca, agua de manantial. Todo esto con el fin de ser más eficientes, porque en la cultura se cree que eso les ayuda más, son más eficientes. Había escuchado de gente que solo bebe agua Fiji o esas cosas. Y por otro lado, estas rarezas que se ven en Silicon Valley de que vamos a beber agua de manantial. Sí. Sin purificar, sin filtro, sin hervirla, sin ningún tratamiento. La osmosis inversa no nos importa absolutamente nada. Y vamos a beber agua así, de la tierra.
Sí, hay... Es una cosa... Yo había escuchado de gente que bebe agua derretida del Polo Norte. De los glaciares derretidas del Polo Norte. Que... Está bueno, carísima, ahí las están en Amazon, por cierto. Sí, es una oda al calentamiento global gastar mucho dinero en agua y producir más ozono, más daños para que se sigan derritiendo. Y bueno, es una cosa muy incoherente, la verdad. Dice Miguel que ¿qué haría Código Facilito con cantidades estúpidamente grandes de dinero? Quizás lo mismo que hacemos ahorita, que yo siga de extravagante ahí adquiriendo que no ni siquiera se me ocurre qué haría yo si me pusiera extravagante. Quizás compraría tazas caras de café. Tazas café caro también. Café caro, pues, pero pues eso es todavía más o menos normal, no sé. Es que, ¿qué hace la gente con cantidades estúpidas de dinero? Pues estupideces. Es lo único que creo que puede pasar como una consecuencia natural si no tienes buen juicio al respecto de lo que pasa. Solo falta el agua de la chica gamer. No, un asunto rarísimo. Por si no estás enterado, Uriel, una chica gamer que se bañaba en una tina. Entonces su agua de caña de su tina, lo que en la que ella estuvo dentro, la embotelló, pequeñas botellitas, y las vendió en internet. Había gente que compraba el agua en la que ella estaba. Solo para dejar allí, es tristísimo. Si gastaríamos millones en seguridad, no creo. Dice unos buenos Jordan, dice Mexip, quizás más, soy de más LeBron. Te mandarías a hacer tus propios LeBron, ¿verdad? Tus Kyrie tu serie Irvings, de tenis, ¿no? No soy tan de los Jordans. Pues sí, o sea, ese dinero a final de cuenta, bueno, tal vez adquiriría yo el nombre de algún nombre popular para después vendérselo a Código Facilito en una negociación amigable, ¿no? Esa tontería. Pues ahí están, ahí salen los comentarios de las personas, lo que harían o no con respecto a dinero. No se trata de qué harías o no con tanto dinero, sino lo que hacen las compañías, o sea, todas las extravagancias que ya hacen están en un contexto de que pues estamos rodeados de empresas que hacen tonterías con dinero, pues vamos a subirnos al tren de la locura y vamos a empezar a gastar en tonterías. Es como que si de repente aquí Uriel, persona que no tiene enemigos en el mundo, que por cierto no se mete ningún problema, me meto en problemas más yo solo por saludar a alguien de los que se podría meter Uriel, en 10 millones de pesos por seguridad, en seguridad hacia su persona, no sé, me imagino que por ahí podría dejar el asunto. Están algunas cosas. Cuéntenos qué han escuchado sobre Silicon Valley. Hemos escuchado más cosas. Están las básicas, que pues ahí es como que muy normalito eso de que haya días en los que puedes llevar tus perritos a trabajar. Así los días, ¿cómo se llaman? Pet friendly. Ajá, las empresas pet friendly. Los días en los que puedes hacer cosas con tus mascotas, albercas en todas partes, pool parties. Otras locuras que vimos acerca de Silicon Valley es algo que se llaman las TED Talks. Las TED Talks son como los meetups más famosos que hay ahí en Silicon Valley. Famosos en todo el mundo. Son famosos en todo el mundo, pero nacieron ahí, surgieron ahí, son como que el programa. Y es como que bastante caro. Hay personas que pagan $10,000 por un boleto para ir a las TED Talks y codearte con los chicos grandes, ¿no? Porque ahí en las TED Talks te vas a encontrar personas de Amazon, personas de Google, personas de aquí y de allá. Y ya sabes, ¿no? El asunto del fondeo rápido o el te vendo mi empresa, que es otra de las cosas. El networking, el asunto de querer de hacer una empresa para luego venderla, no sé. Se ha escuchado de personas que fundan startups solo para vender las otras empresas, para cuando ya se vuelven una competencia significativa, pues ya te compro, ya sabes. Sí, ya es una... Microsoft que compra cosas. Es una estrategia bastante común. Pero bueno, espero que les haya gustado el central del día de hoy. Como pueden ver, hoy intentamos un nuevo formato donde tenemos solo un tema central más extendido y otros temas más pequeños y las secciones tradicionales. Recuerden que nos vemos todos los viernes a la misma hora aquí en YouTube o en Periscope si nos estás viendo, o en Twitch o en Mixer o en Facebook también. Alguien nos preguntaba si vamos a llegar a Spotify.
Sí, es el plan que empecemos a subirlo también en formato de podcast. Todavía estamos decidiendo cada cómo lo vamos a hacer. Cada semana. Cada semana, sí. Más rápidamente comerciales. Cada semana hacemos lunes Facilito News a las 4 de la tarde. Miércoles Dev Talks a las 4 de la tarde. Y viernes Central a las 4 de la tarde. Sí, sí, sí. En uno hay noticias, en otro hay conocimiento, temas, y en el tercero hay opinión y buen rollo. Sí, entonces, pues, muchas gracias también a Luis, que está en los controles cada programa, y nos vemos entonces el lunes en Facilito News, ¿sale? Hasta luego. Bye. Oops, I did.